De prensa, por favor, los compañeros de prensa, los fotógrafos, os podéis ir apartando, por favor, porque si no, no vamos a poder empezar esta rueda de prensa. Bueno, lo primero, daros la, por favor, la compañera de fe, chicos, ya es la, por favor, que habéis tenido vuestro tiempo, ahora les toca a los compañeros redactores. Bien, muchas gracias. Pues como os decía, vamos a empezar esta especial y multitudinaria rueda de prensa. Lo primero, en nombre de la distribuidora Emon, daros las gracias a los aquí presentes y muy especialmente a las chicas que sabemos que os habéis movilizado y nos habéis apoyado mucho en el lanzamiento de Perdona si te amo amor, que algunos ya veis, y los chicos, que veo uno que se me está enfadando ahí en el fondo, perdonad. Y esa es la película, vosotros sois los afortunados que la habéis podido ver esta mañana y ahora podéis participar en la rueda de prensa. Sabéis que la película se estrenará en todos los cines de España el 30 de abril, así que ya podéis empezar a recomendarla a vuestros amigos y amigas y a todas las familiares. Y ahora, sin más, voy a presentaros a dos personas que seguro que ya conocéis, que es vuestro escritor y ahora director favorito, Federico Mocha, y al hombre que os ha roto el corazón a las chicas y a algún chico, Raúl Bova. Entonces, por favor, lo que tenéis que hacer ahora es pedir el micro, os lo iremos pasando y podéis preguntarles lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. ¿Quién rompe el hielo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Mateo Sancho, de la agencia EFE, y me gustaría preguntarle al escritor y director cómo es para adaptar sus propios textos, cómo tiene que quitar, supongo, partes de sus libros para convertirlos en película, y bueno, pues cómo ha sido todo el proceso. Gracias. Es siempre difícil. È sempre difficile, secondo me, rispetto a quello che una persona legge all'interno di un libro, perché nel libro si mischia molto di quello che si è vissuto insieme a quello che uno scrittore vuole raccontare. Quindi non è facile, perché ognuno ha fatto il suo film dal libro che ha letto. Cerchi sempre di trovare l'atmosfera giusta, quello che può piacere, per esempio il fatto di scegliere un attore come Raul Bova sicuramente rispetto all'immaginario che molte ragazze potevano avere nel rapporto con un uomo più grande mi ha aiutato molto, non, mi ha permesso insomma di fare credo una scelta che comunque non va a esteticamente a creare delle difficoltà. Ma scrivere ti dà una libertà maggiore perché è un rapporto diretto, personalissimo, con ogni singola persona che legge il tuo libro e insieme, lettore e scrittore, secondo me, ne costruiscono un altro. E quindi sono molto curioso di vedere anche che effetto avrà un film a livello di quello che può vivere una ragazza spagnola e un ragazzo spagnolo rispetto alla storia che ho deciso di raccontare. Bueno, siempre es difícil trasladar un libro a una película. En un libro se mezclan muchas cosas, se mezcla algo de la vida del autor, por supuesto, más las cosas que él quiere contar. Por lo tanto, no es nada fácil seleccionar. Y además, cada lector al leer el libro se forma un poco su propia película. Por lo tanto, será difícil luego imaginar lo que la gente espera ver en ella. Yo lo que intenté hacer es encontrar una atmósfera que, en la que los lectores se pudieran reflejar y encontrar y poner en la película cosas que al público le pudiera gustar. También la elección de Raúl, en este caso, era para tratar de encontrarme con el imaginario de que pueden tener chicas adolescentes que sueñan con tener igual una relación con un hombre más grande, ¿no? Mayor. Y además estéticamente no quería que eso planteara ninguna dificultad y creo que no lo plantea en la película. De todas formas, el escritor establece con los lectores una relación exclusiva. Es una relación muy interesante, por lo tanto será bastante curioso, siento curiosidad por saber cómo el público, en concreto en este caso los españoles, las españolas,
se podrán reflejar y encontrar en la película y qué efecto hará sobre ella. Sea Federico, son tantas las preguntas que me gustaría haceros que no sé por dónde empezar. A Federico, hace 3 veranos empecé a leer tus libros y tengo la suerte de que mi padrino es de Trento y me compró las películas originales. Me las vi en italiano y lo entendí todo, me encantaron. A mí leer, no me gustaba, pero tú eres el único escritor que me ha hecho leer la pena leer sus libros. Me adentré de tal manera en esas preciosas historias que no me he parado de leer una y otra vez. Son estupendas. Me ha costado bastante venir aquí a Madrid, pues soy de Murcia, pero no he querido quedarme sin la oportunidad de conoceros a ti y a Raúl. Esto solo ocurre una vez en la vida y en los sueños. A Raúl. ¿Qué puedo decirle al lomo perfecto de Italia? Y la de Italia. Que ha nombrado a miles de chicas con el papel de Alessandro Belli y se han querido ser al menos por un día de Cavalli. Y como dice la canción, eres el hombre perfecto que todas las mujeres queríamos tener. No es necesario. El mundo y el más simpático. Ahora, si no os importa. ¿Preguntas? Joder. Cada uno y luego ya. Sí, por favor. Raúl Roba, ¿fuiste el primer candidato para el papel de Alessandro Belli? ¿Te gustó tu guión? ¿El suyo? No, yo lo manda. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Sì, sono stato il... no, diciamo che c'erano altri ragazzi, penso che ha rovinato Federico, e noi ci siamo incontrati in un momento in cui io stavo lavorando e per me è stata la mia prima commedia questa, e lui non era molto convinto che io fossi adatto per una commedia, oppure comunque non, nessuno era mai convinto, però diciamo... Io avevo tanta voglia di farlo e abbiamo fatto un provino insieme e a quel punto poi sono stato scelto. Non so se c'erano altri candidati, ma penso di sì. Anzi, penso ce ne fossero abbastanza. Poi Federico può confermarlo. Però mi è piaciuto moltissimo farlo perché fare una commedia è veramente molto bello. Fatta con Federico è stato altrettanto bello perché era molto sicuro di quello che voleva. E anche se era il suo primo film, primo film era molto sicuro perché aveva scritto un libro, anzi noi cercavamo di trovare tante traduzioni dal libro al film, cercare di portare il più possibile sempre in 1 ora e mezza perché è molto difficile. E quindi è stato bellissimo, è stata una bellissima esperienza, anche con Michela è stata una bellissima esperienza. Y con el resto del cast. Me gustaría que hubiese... Joder, un momento. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. La colaboración para esta película nació de un encuentro con Federico, con los demás que estaban haciendo la película. Yo en ese momento estaba trabajando en otra cosa y como era para mí era la primera comedia, la verdad que nadie estaba muy bien, estaba convencido y Federico tampoco estaba muy convencido de que yo era la persona adecuada para este papel. Sin embargo, yo tenía muchísimas ganas de hacer una comedia porque todos los papeles anteriores habían sido como más serios, ¿no? Y entonces hicimos una prueba y gustó. No sé cuánta gente optaba por ese papel, pero probablemente sí, había bastante jóvenes que apuntaban a ese papel. Me gustó muchísimo como experiencia, precisamente porque era una comedia y estuvo muy bien. Y trabajar con Federico también estuvo muy bien, porque a pesar de ser su primera película, estaba muy seguro de lo que él quería. Y intentamos... trasladar lo más posible de lo que él había querido transmitir en el libro. Él lo había escrito, sabía perfectamente lo que quería, además.
Y bueno, ha sido una experiencia realmente muy bonita. Y también trabajar con Miquela, la protagonista, ha sido muy bonito.